Bienvenidos nuevamente a mi canal. El día de hoy les quiero contar que estoy abriendo un nuevo espacio que se va a llamar Consultorio Virtual. Tengo demasiado que responder y quiero irles respondiendo uno a uno acá, porque muy seguramente a todos les interesa más o menos el mismo tema. Para el día de hoy vamos a empezar con esta pregunta. Nos pregunta Everybody. Hola, me hicieron una cirugía de extracción del tercer molar. Estoy tomando analgésicos y antiinflamatorios, pero también estoy en tratamiento de ortodoncia. ¿Puedo seguir con los antiinflamatorios? Bueno, Everybody, yo te diría, ante una cirugía es importante que te desinflames muy bien. Toma tus antiinflamatorios por 3 días, tal y cual te lo indicó el médico o el cirujano, y el tercer día inicias solo con acetaminofén. Si tienes aún mucho dolor, puedes tomar acetaminofén más codeína, que aquí lo consigues como acetaminofén forte, doles forte, o puedes conseguir como paracetamol forte, y esto te va a ayudar a aliviar tu dolor sin alterar la velocidad de tratamiento o el recambio óseo en tu hueso para la velocidad del tratamiento de ortodoncia. Pero ayúdate de las terapias físicas, frío-calor, agua de caléndula, todo aquello que te ayuda a desinflamar. Quiero que revises, te quiero invitar a que revises 2 videos, uno, cuidados postoperatorios, y el otro, revísate los jugos que tengo publicados, porque hay jugos antiinflamatorios que te ayudan a desinflamar sin alterar la velocidad del movimiento, así como te ayudan a cicatrizar. Nos pregunta Xto. Hola, consulta, ¿algunos tips para el dolor de dientes? Me pusieron brackets y me molestan a la hora de estar en clases y me desconcentro. Buen video. Bueno, Xto, gracias por tu comentario y por seguirnos. Te cuento que para que los dientes se muevan, debes tomar analgésicos sin antiinflamatorio. Yo te aconsejo que consigas acetaminofén o paracetamol, en algunos países se conoce como paracetamol. Si el dolor ya es muy fuerte, consigue acetaminofén con codeína o paracetamol con codeína, lo cual te va a ayudar a no tener dolor mientras tus dientes se mueven. Y busca una dosis de codeína bajita para que no vayas a tener los efectos de la codeína, que pueden ser algo de mareo o náuseas, sino que simplemente sea muy bajito la concentración que te ayude a aliviar tu dolor. Nos vemos hasta la próxima y espero sus comentarios. Chao, chao.